Un país alterado, ansioso, en espera, como había dicho yo hace un tiempo en un desahogo que tuve, pues seguimos en las mismas. La situación cada vez se pone más difícil, más tensa. ¿Hay necesidad de eso? No, no hay necesidad de eso. Pero algunos políticos entienden que están por encima del bienestar general, lamentando el hecho. Vamos a presentar el contenido que tenemos esta noche, pero realmente, antes de presentar el contenido, no, mejor presentemos el primer contenido que tenemos. Es mucho mejor, así que ahí va. Como decía yo en mi comentario de hace algunas semanas, el país sometido a una ansiedad innecesaria por esta indecisión de que si se va o no se va. Ya las cifras del Banco Central hablan de que ha habido una disminución en el crecimiento económico y no hay duda de que uno de los ingredientes principales es esta situación de modificar o no la Carta Magna, la Constitución. ¿Cuál ha sido la estrategia de Danilo? No se sabe bien. ¿Ha triunfado o siempre fue ese el criterio de no ir? No se sabe. Vamos a analizarlo esto con algunos expertos. El presidente Medina y su gobierno han mantenido al país en vilo. Todos se preguntan si esta dilación en la reforma constitucional es parte de una estrategia o es una estrategia que ha fallado. El silencio del presidente ayuda. Danilo versus Leonel, la destrucción de ambos. ¿La reforma va o no va? Todo esto comentado por Uchi Lora, Elpidio Báez, Vertico Santana y Rosalía Sosa. Él tiene tiempo para impulsar la reforma constitucional. Recuerda que Danilo Medina le dijo a Yanna Tavares en agosto que él iba a definir todo esto en marzo. A lo interno del PLD, nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene. Él no está dando desaciertos, pero sí está encontrando la oportunidad de someter la reforma constitucional. Estamos en marzo, presidente. ¿Qué ha pasado con el tema que iba a hablar? Pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, pasó junio y ya casi pasa julio. Esas dilaciones no son por estrategia, sino por falta de votos. La estrategia no ha funcionado. Las veces que se ha tratado de introducir, se han presentado circunstancias que han mandado a la posposición de la presentación de la reforma. Es muy posible que él no esperaba la respuesta de Leonel Fernández, que ha sido dura. Máxima confirmación de la determinación del pueblo dominicano en que se respete la Constitución de la República Dominicana. Los actores que encaminaron el plan no eran los mejores, porque no ha tenido resultado. Lo que pasa es que Danilo es muy prudente. Es un estadista y es un político profundamente estratégico. Ha habido una resistencia de Leonel Fernández y por otro lado hay que buscar los votos y hay que, como se pretende, comprarlos. Esa es la mayor imprudencia política que se ha cometido. Un país paralizado, inmerso en un proceso de reforma que no le va a convenir a la sociedad y que no la quiere la sociedad misma. ¿Cómo tú vas a someter a través del Senado un proceso de reforma a la Constitución cuando tú tienes una protesta y una multitud frente al Congreso? Si ellos tomaran en cuenta todo eso que ellos dicen, simplemente desisten y dejan este país tranquilo. Los legisladores a favor de la reforma todas las semanas dicen que ese día será. Si finalmente la presentamos este martes, como lo hemos acordado a través del Senado, el propio martes se puede aprobar y entonces mandarlo el jueves a la Cámara de Diputados. Ya la legislatura está casi cerrando. Porque no es la reforma, es la convocatoria. Esa solamente necesita mayoría simple. Para lo que no tienen es para aprobar la modificación constitucional. Puede haber una extensión de la legislatura, pero todo eso es un proceso. Y ya los plazos para poder establecer candidaturas terminan el 22 de agosto. Particularmente pienso que la reforma constitucional debe presentarse en una legislatura ordinaria. Siempre hay una estrategia y siempre se sigue de manera
religiosa. Posiblemente la estrategia de Danilo Medina es sacar a Leonel Fernández del PLD. Realmente tiene una enemistad personal acérrima. No siempre tú puedes impulsar, aplastar, ponerle velocidad a una decisión cuando tú tienes el tiempo para encontrar el momento más adecuado. La pueden ampliar, Nuria, pero es que hay plazos que deben de cumplirse tanto en el Congreso como en la Asamblea Revisora. Yo no estoy de acuerdo con la reforma constitucional para satisfacer una necesidad de una persona que se quiere perpetuar en el poder. Todos los países del mundo modifican sus constituciones. Alemania ha modificado su constitución en más ocasiones que como lo ha hecho la República Dominicana. En Colombia solamente lo hizo Álvaro Uribe y trató de hacerlo por segunda vez y la Corte Suprema se lo tumbó porque la justicia es independiente en la mayoría de los países. Las constituciones en esos países no han sido para beneficiar a un presidente para perpetuarse en el poder, muy por el contrario, ha sido en beneficio de la ciudadanía. Tenemos que manifestar mayor madurez democrática porque esas son actuaciones del siglo XIX. Lo que pasa en la República Dominicana es que hay sectores que tienen interés en desplazar políticamente del poder al presidente Danilo Medina. En esta ocasión, y lo que se ve en la práctica, es que lograr sacar a Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana. En el fondo lo que están buscando es sacar a Danilo para posicionarse ellos. Con la constitución que manipuló Leonel Fernández en el 2010, él está habilitado y Danilo está inhabilitado. Si obtiene la reforma constitucional, irá Danilo como precandidato y utilizará, como lo ha utilizado, todos los mecanismos a su alcance para poder obtener la ganancia en las primarias del partido el 6 de octubre. En realidad, Danilo está resistiendo presiones de mucha gente y de muchos sectores que queremos que él continúe en la dirección del Estado. Porque si el presidente se deja inducir por un grupito, entonces no estamos en nada, porque entonces ese grupito es el que gobierna, no el presidente. Ay, sí, el pobre y él. El presidente siempre ha sido amo de su silencio. Es que el país, de una u otra manera, le gusta escuchar la voz del presidente. Nuestro presidente habla muy poco. Su silencio desespera. No es muy dado en él, compareciendo en los medios de comunicación, ni dar declaraciones frecuentes a los medios de prensa. Que va a hablar, que en marzo, que en abril, y nunca llega esa palabra. El presidente no habla de nada. Por eso no hay ninguno de los problemas fundamentales solucionados. Y él, que es conocedor de la problemática estructural del país, tampoco ha hecho nada por resolver ninguno. Sencillamente, Danilo Medina quería generar un suspenso para que la sociedad dominicana mirara y comenzara a evaluar si Danilo tenía las condiciones o no para presentarse para un nuevo mandato. Criticó la reelección y después dijo que el país tenía una madurez institucional y que podía reelegirse. Danilo Medina dijo en su primer mandato que jamás, que él no buscaría una reelección nunca, que eso era como comerse un tiburón podrido. Y ya se ha comido dos. La última vez él juró por Dios no presentarse de nuevo. Que juro aquí ante todos ustedes y ante Dios como testigo, que es mi última candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Somos nosotros los que le estamos pidiendo que continúe. Prometió y satanizó la reelección. Porque no tengo ningún otro interés, ni de ser líder, ni de reelegirme, ni nada por el estilo. Es que él se debe a la mayoría, él se debe al pueblo dominicano. Que el primer mandatario, el presidente de la República, no tiene palabra. Que su palabra no vale nada, no se puede confiar, porque él dice una cosa ahora y mañana hace lo contrario. Aunque él no ha dicho que se quiere repostular, pero sí ha tenido el país en ascua. Es el pueblo quien está evaluando de manera positiva su gestión. Juró ante el pueblo en una constitución que modificó. Él debe explicarle al pueblo dominicano si acepta o no postularse de nuevo para seguir dirigiendo el país. Sí, le gusta estar
en el poder y utilizar el poder en provecho propio. No es justo lo que el presidente Danilo Medina y su grupo han sometido a este país. No es posible que nosotros hoy tengamos una desaceleración de la economía. ¿Y qué es todo lo que ha pasado? Porque hasta ahora, si a Danilo lo han evaluado bien, es porque lo que ha pasado es bueno, no malo. Muchos dicen que no hay gobierno, porque la seguridad ciudadana, el tema del empleo, el tema de la electricidad, el costo de la vida. Hay que ver los números del Banco Central. La economía ha estado creciendo, ha mantenido un nivel de crecimiento importante. En estos momentos, la percepción del presidente Danilo Medina, y sobre todo con el caso Odebrecht, nacional e internacionalmente, está muy mal. Que aprovechen todo este bochinche para que no se hable de Odebrecht. Es que hay nuevas evidencias contundentes. Y lo primero que hace el procurador es que las descalifica y dice, no, esas son hojas de Excel. No, Danilo Medina está más fortalecido en este proceso. Y justamente el fortalecimiento de Danilo Medina, el nivel de valoración que Danilo Medina tiene en la sociedad dominicana. Danilo. El nivel de fortaleza que Danilo tiene en el PLD, porque Danilo es mayoría en el comité político. Particularmente pienso que eso es lo que está haciendo Danilo Medina con Leonel Fernández. Que el tiempo corra, porque el plazo para las inscripciones es en agosto. Y si esto no se define, ¿qué pasará con Leonel Fernández? Él sabe que mañana llega Leonel Fernández o Berenjeno López y ese pasa a ser el líder que va a tener la mayoría. Es que por la unidad del partido y para garantizar la permanencia del PLD en el poder, yo espero que Leonel Fernández, en su condición de presidente del partido, apoye a su partido. Danilo Medina tiene miedo de que el presidente del PLD sea el candidato y si logra el poder en represalia, ¿sean procesados en la justicia? Probablemente pudiera él tener el temor de que alguien se ensañe en contra de él, como igual se ensañaron ellos en contra de su propio partido. Estamos abonando una dictadura, pero que vamos a llorar lágrimas de sangre. Porque para seguir tapando cosas van a tener que callar bocas y quitar vidas. Aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. Presidente, no ordene atentar contra la Constitución y el orden democrático. Ya, si no pudo hacer algo en 8 años, ¿para qué quiero más tiempo?